Hola a todos, buenas noches, bienvenidos a otro evento de nuestra comunidad de AWS Women Colombia. El día de hoy les traemos una gran sesión con una gran hablante, una gran speaker. Pero pues antes de empezar y de que ella entre, quisiera contarles o presentarles un poquito qué es AWS Women Colombia, de dónde nació y por qué estamos hoy acá, ¿cierto? AWS Women Colombia sale de dos mujeres soñadoras que querían incluir a las mujeres en temas de comunidad y de tecnología, un mundo hasta hace un tiempo muy masculino. Entonces, somos un equipo de mujeres apasionadas por trabajar en cloud computing en AWS. Somos apoyo y somos una red de apoyo entre nosotros para ayudarnos a crecer en el lado técnico. Y también aceptamos hombres para que se sumen a esta comunidad, porque somos una comunidad que está en pro de crecer técnicamente, de ayudarnos a potenciar todo lo que somos. Como les decía, pues somos inclusión, también estamos dispuestas a recibir todos los hombres que quieran venir, son bienvenidos. Si alguno de ustedes, de los que nos acompaña el día de hoy, quisiera venir, quisiera acompañarnos, es muy bienvenido y pues por acá más adelante les dejaremos la información de nuestras redes sociales para que se sumen y nos apoyen. ¿Cuáles son nuestros objetivos o por qué nace esta comunidad? Nace con la idea de impulsar y motivar a más mujeres en todo el mundo de cloud desde el aprendizaje y la experiencia para que también puedan tener progreso y desarrollo de sus carreras. Buscamos promover la inclusión y el desarrollo profesional de la mujer en el mundo tecnológico a través del conocimiento comunitario que se hace por la construcción del conocimiento de otras mujeres o otras personas con mucha expertise. Bueno, nuestra comunidad consta de 5 líderes, perdón. 11 líderes, 11 AWS Awesome Women que nos apoyan a coordinar equipos. Para todo lo que ustedes ven en nuestras redes sociales, flyers, eventos, gestionar quiénes nos van a dictar los speakers, nuestras super presentaciones hermosas, entre otros. Actualmente estamos en redes sociales como lo son Meetup, LinkedIn, Instagram, Facebook. También aquí en YouTube se pueden suscribir, como dicen en los YouTubers. Suscríbanse a nuestro canal, en el botito abajo, activen la campanita para que les avise cada que tengamos un evento para que vengan, nos acompañen y aprendan con nosotros de este maravilloso mundo de la nube. De hecho, la semana pasada celebramos nuestro primer aniversario y pues no está de más presentarles a las maravillosas voluntarias que tenemos. Tenemos voluntarias, a pesar de que somos AWS Women Colombia, tenemos mujeres a lo largo de este pedazo de continente con sabor latino. Que nos han acompañado y nos apoyan. También tenemos hombres, porque somos incluyentes, que nos apoyan a construir esta comunidad. Ahora, entonces aquí en la comunidad tenemos eventos, estamos actualmente haciendo espacios o charlas cada 15 días. Para los meses anteriores tuvimos el mes de la mujer, mes de la analítica, mes de contenedores. En abril tuvimos mes de Machine Learning. Este mes estamos en, bueno, este mes. Lo que era mayo, estamos en todo lo que viene siendo gobierno, que lo terminamos el día de hoy, y ya vamos a empezar con la parte de datos 2, que el año pasado tuvimos el mes de datos 1, con eventos. Se realizarán los jueves de manera quincenal las sesiones para que nos acompañen, nos sigan acompañando. Pues próximamente estaremos publicando la agenda. Igual al final de la sesión les cuento que se viene la próxima experiencia. Y como les decía, el día de hoy tenemos una gran speaker y amiga también, Cata. Cata es arquitecta de soluciones en AWS. Tiene ya casi 2 años. Cata es ingeniera civil industrial de computación de la Universidad Católica de Chile. Entre sus certificaciones tiene Cloud Practitioner, Solutions Architect Associate, SysOps Administrator Associate, Developer Associate y Machine Learning Specialty. Dentro de su experiencia laboral, de hecho tiene una experiencia bien interesante, apoyó o hizo su internship en Computer Science para el European Southern Observatory. No sé si de pronto ahorita ya nos cuenta un poquito de lo que tuvo en el observatorio de Chile.
Entró a AWS gracias al programa de TQ y actualmente se desempeña como arquitecta de soluciones en AWS. A Cata le gusta escalar, andar a caballo y recorrer el sur de Chile. Más adelante les compartiremos sus redes sociales. Y bueno, Cata, bienvenida hoy a este espacio. Muchas gracias, María, y por toda la introducción. Sí, así que, bueno, un gusto ahí de estar con usted y hacer esta sesión. Bueno, y después yo creo que más tarde, si quieren, podemos hablar un poquito ahí, ¿cierto? Del observatorio, de lo que quieran, ahí tiene sus chorezas y bueno, un gusto. Espero que se entienda mi acento chileno, porque yo sé que los colombianos me hacen un poco de bullying ahí con la chilena, pero espero ahí que todo vaya bien. Así que feliz de estar con ustedes. Bueno, Cata, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Cata nos va a estar contando qué es AWS Control Tower y pues, no siendo más Cata, el público se sigue. Muchas gracias. Bueno, buenísimo. Entonces estamos hoy día, ¿cierto? Para hablar un poquito de Control Tower, de cómo nos puede ayudar a gobernar las cuentas, ¿ya? Igual, ¿cierto? Como para hacer una introducción y se tiene un poco las estándares, ¿cierto? Esta es una sesión introductoria. ¿Cierto? Si alguien no había escuchado nivel 100, es el nivel más introductorio. Y como puede ser que ya muchos saben, ¿cierto? Cada servicio de AWS o cada parte de AWS en general de tecnología es todo un mundo. Así que vamos a ver, hay una superficie, pero también vamos a entrar en mucho material para que después ustedes puedan explorar y ver en mucha profundidad, porque cierto, en todos los temas ahí uno puede entrar en una profundidad muy, muy grande. Y hoy día es como para un poco hacer esta introducción, para que conozcan el servicio, sepan que existen y ojalá cierto, en el futuro digan, como, oh, ahí eso me servía un montón y lo puedo usar. ¿Ya? Así que eso es un poquito de idea. Así que ahora sí, sí pasamos a la próxima. Diapositiva. Ahí. Bueno. ¿Cierto? Normalmente, ¿cierto? O antes, y todavía está, ¿cierto? La necesidad de equilibrar un poco la agilidad, ¿cierto? El mantenerse ágil, el innovar con velocidad, que cada vez más importante, hacer las cosas rápido, pero el también tener una gobernanza dentro de toda la estructura, ¿cierto? Las empresas van creciendo, todo se va complejizando, entonces siempre está esta como balanza, ¿cierto? Que se tiene que buscar entre mantenerse ágil, tratarse todo como muchas veces tiene sinónimo de startups, que son chicas ágiles, y cómo uno logra esa agilidad mientras escala sin perder esa gobernanza, ¿cierto? Y eso es un poco la idea. Perdón la tos, me la tenía que perdonar, pero estoy un poco resfriada todavía. Bueno. Entonces, eso un poco es la idea, ¿cierto? De no solo Control Tower que vamos a hablar hoy día, pero los servicios de gobernanza que yo sé que también hicieron, vieron organizations la semana pasada, por ejemplo. La idea es no tener que elegir, ¿cierto? No tener que elegir entre la agilidad y la gobernanza, poder tener ambas. Ya poder, ¿cierto? Utilizar todos los recursos que tiene AWS y tratar de pasar toda esa carga de AWS, toda la parte de la gobernanza, todo ese trabajo poco tedioso para seguir siendo ágil y poder seguir experimentar, ser productivo, ¿cierto? Potenciar los equipos y potenciar lo que cada empresa hace mejor, ¿cierto? Y poder hacer eso y dedicarse a hacer lo que hace mejor, a explorar, a innovar y dejarse y apoyarse en AWS para todos los temas de gobernanza. Un poco la idea. Ahora, hoy día vamos a ver Control Tower, pero es una diapositiva ya para que sepamos que Control Tower no es el único servicio, ¿cierto?, de administración y de gobierno de AWS. Voy a anotar un poco la pantalla, ¿cierto? Hay distinto, ¿ya? Y si podemos ver como la primera línea está, hay Control Tower, Organizations que vimos, ya está, ¿cierto?, los presupuestos, administraciones. Después, para provisionar recursos, ya están servicios como CloudFormation, donde cierta infraestructura como código. Hay, si no lo han escuchado, es súper interesante. Así que ahí lo pueden explorar, ¿ya? Través de servicios y también para operar, ¿cierto? Como el día a día, cómo vamos viendo lo que está ocurriendo. Puede ser CloudWatch para ir monitoreando lo que está ocurriendo, CloudTrail para tener un log de todo lo que ocurre en nuestra cuenta. Y ahí vamos a explorar un poco cómo Control Tower nos ayuda a unir muchos de estos servicios, ¿ya? De una forma mucho más fácil en un ambiente multicuenta,
y en una en todas las cuentas dobles. Es porque si se fijan, si estos son solo en los servicios de administración y gobernanza, se fijan que son bastantes, ¿cierto? Entonces, a veces, y al tener que administrar estos servicios, se puede volver complejo. Entonces, la idea, ¿cierto?, es simplificar todo y crear hay un mecanismo para poder integrar todo eso, no solo en una cuenta, sino en varias cuentas al AWS. Perdone. Ahí la siguiente. ¿Cierto? Bueno, ahí yo igual me adelanté un poquito a esta diapositiva. ¿Cierto? De que al final el Control Tower es una forma más sencilla y más fácil de gobernar a escala. A escala nos referimos, ¿cierto? Cuando se empezaba creciendo, aumentaba el número de usuarios de servicios de cuentas. ¿Ya? Y nos ayudan estos tres puntos, ¿cierto? En los que vimos de habilitar, provisionar y operar. Y la verdad, no es que que Control Tower como si haga todo esto, pero nos ayuda a unir todos los servicios que vimos antes. ¿Ya? Entonces nos ayuda a poder configurar todo esto de una forma sencilla dentro de nuestro ambiente multicuenta. Ahí pongo. Bueno. Ya. Esta diapositiva no quiero entrar en profundidad ya, en cada uno de los puntos. Pero la idea era para mostrarles un poco cómo el enfoque multicuenta, ¿cierto? Cuando tenemos una cuenta y tenemos ejemplos, los logs que pueden venir de distintos, los logs que tenemos de los servicios, ¿cierto? De lo que está ocurriendo, tanto en la cuenta, ¿cierto? Como CloudTrail o los logs, puede ser de nuestra instancia o de nuestros servicios como CloudWatch. Entonces, si tenemos una cuenta, tenemos todo ahí, ¿cierto? Y podemos verlo y analizarlo y lo tenemos todo ahí. Pero, ¿qué va ocurriendo cuando tenemos más cuentas? ¿Cierto? Cuando ya nuestra infraestructura y toda nuestra arquitectura de cuenta va creciendo. Imagínense si tenemos en cada uno un log, si ocurre algo, ya, si todas esas cuentas están conectadas y ocurre algo, ¿cómo sé en qué cuenta ocurrió? Voy a tener que entrar a cada cuenta a revisar. Todas estas cosas, ¿cierto?, se van volviendo más complejas y cada vez que uno escala más y más, y si tuvieron ahí la charla de organizations, yo creo que pudieron ver, ¿cierto?, cómo se pueden hacer distintas organizaciones y todo este árbol, ¿cierto?, de cuentas con las OU, las Organizational Units. Se pueden imaginar lo complejo que puede ser si después está todo, cada log está en un lugar. Entonces, si tenemos CloudTrail habilitado y cada log está en un lugar y alguien, algo pasó en nuestra cuenta, no sabemos qué, o alguien entró, tenemos que, ¿cómo lo hacemos? ¿Ya? Entonces, una de las cosas que nos ayuda Control Tower es a unificar esto, ¿ya? Entonces podemos tener una cuenta que se dedica a tener todos los logs, todos los registros de todas nuestras cuentas y podemos unificar esto. Y eso es una de las características ahí que tiene Control Tower, ¿ya? Pero es que la idea al final, más allá si es para seguridad, si es para logs o si es para, ejemplo, networking, eso es al final la habilidad de poder ir registrando, ir conectando esto en cuentas que tengan que tengan su que estén hechas todo especialmente para eso y tengan su propia necesidad, ¿ya? Así que eso es súper importante ahí cuando tenemos ya ambientes multicuenta que van creciendo. Ahí sigamos a la próxima. Voy a andar un poquito esto, ¿cierto? Bueno, acá habla, ¿cierto?, de también el enfoque como por qué, ¿cierto?, a veces las multicuentas y este marco y lo mismo que hablábamos allá, ¿cierto?, de tener a veces cuentas específicamente para algunas funciones. Entonces, tener una cuenta de seguridad donde puede estar, ¿cierto?, aquí a la derecha todos nuestros archivos de registro, la seguridad de lectura, ¿ya? O tener una cuenta de infraestructura donde creamos nuestra infraestructura y ahí a la derecha, ¿cierto?, podemos tener ahí cada uno podemos definir dependiendo de nuestro negocio, de nuestras necesidades operacionales, cuentas, ya, ir agregándole políticas a cada una y al final ir organizando todo lo que necesitamos, ya. Entonces, esta es una idea para explicarles cómo nos puede ayudar, ¿cierto?, tener un esquema multicuenta para nuestra organización. Ahí sigamos a la siguiente. Ya. Bueno, ya definimos un poquito por qué a veces podemos necesitar un enfoque multicuenta, ¿cierto?, para dividir organizaciones, para que cada cuenta tenga su labor específico y al mismo tiempo unificar todas las partes, ¿cierto?, de seguridad y gobernanza.
Pero ahora podemos hacer esto sin Control Tower. Entonces, ¿por qué usar Control Tower? ¿Cuál es la gracia? ¿Ya? Y la gracia es que nos ayuda a unir todo esto. Si se imaginan todo lo complejo que es, si creamos cuentas y después tenemos que asegurar que cada una de estas cuentas tengan la seguridad, ¿cierto?, que nosotros establecimos. Porque si uno tiene una y pone reglas de seguridad o reglas de configuración, ya. Pero si cada vez que creamos cuentas, ¿cómo nos aseguramos que la cuenta nueva que se cree tenga estas mismas reglas? ¿Cómo nos aseguramos que todo esté correcto sin tener que meterse en una? Cada vez que todo esto va escalando, ¿cierto?, la complejidad de gobernanza de una cuenta se vuelve mucho más complejo. Ya, entonces aquí viene tanto otros servicios, pero Control como Organizations, también Control Tower para poder ayudarnos. Ya, y lo que hace un poco, aquí les voy a decir como algunos de los beneficios que hace Control Tower y los vamos a ir viendo más en detalle. Ya, pero ¿cierto?, lo que primero configura un entorno de AWS con las prácticas recomendadas. Ya, vamos a ver más en detalle, entonces no quiero adelantarme tanto, pero al final, ¿cierto?, podemos configurar un entorno con las prácticas recomendadas de AWS con clics. De hecho, si imaginan, vamos a ver, les voy a adelantar el nombre, es una landing zone, y vamos a ver qué es eso y vamos a ver cómo podemos activar todo este entorno con un par de clics. Ya, en vez de tener que, no sé si lo hicieron manual la última vez en Organization, ¿cierto?, de ir creando y hacer todas las organizaciones y levantar todas las cosas de seguridad. Ya. También soluciona otro problema, el que les decía si creamos una cuenta. Imagínense ya, tenemos todo correcto, pero alguien necesita una crea una cuenta, y yo cómo me aseguro, ¿cierto?, de que todas las cuentas que se crean tienen el mismo estándar de seguridad que todas las que creé. Imagínate, soy una persona que administró todo, dejó todo perfecto, y de repente alguien crea otra cuenta, y cómo me aseguro yo que tenga esos mismos estándares. Y eso también nos ayuda Control Tower y nos estandariza el aprovisionamiento de cuentas. Entonces podemos tener un template y con reglas establecidas para que cuando se cree otra cuenta que esté dentro de esta organización, tenga todas estas prácticas y todo lo que teníamos anterior. ¿Ya? Otro punto es centralizar la administración de las políticas. Si tenemos políticas distintas en cada una, o tenemos las mismas, pero las tenemos cada una separada en la cuenta, se imaginan que puede aumentar la complejidad. ¿Cierto? Es al final empezar a preocuparnos de la gobernanza de forma proactiva, de ir apoyándonos a través de estos servicios, de tener gobernanza en todas nuestras cuentas, ¿ya? Y tener visibilidad de todo lo que está pasando. Y, ¿cierto?, el último punto, obtener tranquilidad. Podemos tener tranquilidad, ¿cierto?, con una vista, con una cuenta, poder estar tranquilos de que todo lo que está sucediendo en nuestra cuenta está correcto. Vamos a ver más adelante cómo también podemos poner, que se llaman guardrails, pero pueden ser como reglas, ¿cierto?, configuraciones, para que nos aseguremos de que todas nuestras cuentas las están cumpliendo y poder tener esa tranquilidad, ¿ya? Y no tener que ir revisando una por una. Vamos a la próxima. Ya, yo me había adelantado, ¿cierto?, un poco, porque vamos ahora a hablar de las distintas funcionalidades, ¿cierto?, que tiene Control Tower. Yep. Y una de estas es la landing zone. Cuando se acuerdan cuando les dije que es que AWS nos ayuda con un par de clics a armar todo este ambiente de AWS con buenas prácticas, ya, yep, eso lo hace con landing zone. Entonces, ¿qué es? Hay, como dices, un entorno de AWS configurado, seguro y escalable de varias cuentas, ya, yep, basadas en las prácticas recomendadas. Ahí creo que perdí el video, pero espero que me escuchen. Igual. Entonces tenemos todo este entorno que ya está configurado. Vamos a ver ahí, vamos a hacer una demo para que igual lo puedan ver cómo se configura. Y al final levanta toda esta infraestructura de múltiples cuentas. Por ejemplo, configura una cuenta, ¿cierto?, para tener todos los logs que hablamos. Y todo esto está basado en las mejores prácticas y desde ahí se puede escalar, ¿cierto?, asegurándose de que estamos utilizando las buenas prácticas, de que tenemos la base para seguir creciendo de una forma escalable y de una forma segura, ¿ya? Ese es un punto muy importante. Ahí dice un punto de partida para un desarrollo nuevo y una experimentación. Puede usarse, ¿cierto?, un punto de partida para hacer una migración, ¿ya? Y este entorno no es que lo creemos, ¿cierto?, y queda así para siempre. Ahí, como decía, es escalable y la gracia es que se
lo vayamos, ¿cierto?, poder iterando, extendiendo y configurando nuestras necesidades, pero que esté siempre sobre esta base de las buenas prácticas de AWS. Y entonces esto nos ayuda. Porque si, no sé si cuántas ahí han creado una cuenta, pero si imaginan crear una cuenta, después crean otra y otra, y después uno va perdiendo un poco, ¿cierto?, esta gobernancia, entonces podemos crear todo este ecosistema que sabemos que todo lo que vamos a crear desde ahí está en una buena base para que sea escalable. Ya. Eso es una landing zone. Vamos a ir así. Ya. Aquí. Perdón, tengo que ir agrandar un poquito la pantalla. Pero es cierto, es al final Control Tower. Una vez puede decirse ya, que era el landing zone, que era el Control Tower. Al final Control Tower nos ayuda a implementar estas landing zones. Ya. Entonces está dentro del mismo servicio. Ya, y este Control Tower es el servicio que nos ayuda a tener las buenas prácticas, a hacer esos blueprints y, como hemos visto, ¿cierto?, tener esta gobernanza. Y que vamos ahí también otra funcionalidad. Así que vamos a la siguiente. Ya. Entonces, ¿cómo lo configuramos? ¿Cierto? Perdón, denme dos segundos. Ya. Entonces, yo les dije, ¿cierto?, que con este landing zone nosotros podemos crear toda esta base para crear nuevas cuentas. Ya, y aquí un ejemplo ya de cómo lo configuramos. Igual les voy a mostrar en la consola, que personalmente creo que es cierto, muy útil. Siempre nos vamos a poder todos meter manos, pero por ahí veré la consola y ustedes ahí, si quieren, después, ¿cierto?, pueden probar. Ya. Y acá está un diagrama, ¿cierto? Y ahí, si ven arriba, tiene todos los componentes que vieron, me imagino, la otra vez en Organization, ¿cierto? Estamos usando Organizations dentro de esto, igual que Single Sign-On. Ya estamos usando varios servicios. Ya, y después también vamos a usar Config, CloudTrail, pero hay, ¿cierto?, varios servicios aquí que nos ayudan. ¿Ya? Y lo que se hace en un principio, ya se crea una cuenta deluxe, ya que dice registrar cuenta de archivos en inglés. Nosotros les podemos cambiar el nombre, pero se crea como una cuenta de logs, ¿cierto? Donde está, va a estar agregado todos nuestros logs, ¿cierto? De CloudTrail y AWS Config, ¿ya? Se va a crear también al mismo tiempo una cuenta de auditoría, ya que en esta cuenta vamos a poder tener permisos de leer y de lectura y de escritura en todas las cuentas de forma programática. Ya, entonces, una cuenta de auditoría donde vamos a poder alcanzar todas nuestras organizaciones, ¿ya? Y estas dos están dentro de una OU, ¿ya? ¿Cierto? Van a estar como dentro de la OU de organización. Ahí es. Si no, pues, puede ser que esté hablando mucho, ¿cierto?, de organizations. Ojalá hayan visto la charla, y si no, al final, ¿cierto?, es una forma de apoyarnos también con los ambientes multicuenta. Y esto OU, al final, son dos grupos, y, como lo dice el nombre, organizational units, ¿cierto?, unidades de organización de cuenta, ¿ya? Por si ahí sí. Si no pudieron estar, si no, me imagino que fue una explicación mucho mejor ahí, la de la semana pasada. ¿Ya? Entonces vamos a crear esta, se va a crear esta U con estas dos cuentas, ¿ya? Y después vamos a poder crear, ¿cierto?, nuestras propias U, nuestras propias cuentas, ya que están como todas estas costumes y las cuentas aprovisionadas que vamos a poder ir haciendo, ¿cierto? Porque a partir de esto ya podemos, queremos escalar y poder hacer nuestras cargas y perseguir todo, ¿ya? Y todo va a estar, ¿cierto?, todos los registros aquí centralizados en CloudTrail y Config, y va a estar, vamos a tener acceso a todas nuestras cuentas a través del Single Sign-On que nos va a ayudar, ¿ya? Eso es un poco lo que nos va a crear el landing zone. Vamos a la siguiente, entonces. Ya. Está una arquitectura de varias cuentas. Es parecido a lo que vimos, pero puede ser que sea un poquito más claro el diagrama, así que, porque en el otro estaban como todos los dibujos de los otros servicios, así que igual para que lo veamos de nuevo, ¿cierto? Tenemos las organizaciones en AWS, entonces tenemos el Core OU, donde van a estar las dos cuentas que se nos van a crear, la de auditoría y la de logs, como hablamos, y vamos a tener Costume OU, donde también vamos a poder crear, ¿cierto?, una red, un árbol de OUs. No necesariamente solo van a estar estas dos, ¿ya? Donde van a estar nuestras propias cuentas provisionadas, y acá podemos escalar según nuestras necesidades. Vayamos a la siguiente. Ya.
Yo igual me adelanté un poquito, ¿cierto? Y dije que se va a poder centralizar la identidad y el acceso a través de single sign-on. Ya cuando ven ese O, ya es el cierto, es el single sign-on. Ya entonces es una forma de que vamos a poder entrar a todas nuestras cuentas y poder centralizar la identidad de todo nuestro acceso de todas nuestras cuentas ya a través de single sign-on. Entonces podemos administrar el acceso federado a todas las cuentas de la organización, porque se imaginan. Y obviamente de la granularidad que se necesita, ¿cierto? No es como hay el principio, ¿cierto? De que siempre darle el menor permiso que necesita alguien para trabajar. Darle el permiso solamente lo que necesita, ¿cierto? Para su día a día o lo que necesita para hacer las cosas. Entonces es importante eso siempre tenerlo en cuenta. Pero con esto podemos centralizarlo. Entonces, imagínate, yo tengo que acceder a tres de las cuentas y tengo un usuario para cada uno, y si después me voy y me borran un usuario, pues se le olvidan los otros dos. Se imaginan que ahí todo se vuelve mucho más complejo, mucho menos seguro. Entonces, una forma de apoyar con esto es centralizar todo esto en un single sign-on donde podemos ahí configurar todo el acceso a todas nuestras cuentas y los usuarios y nuestros permisos. Ya, eso es parte ahí de mantener, ¿cierto?, todo nuestras cuentas seguras ya y mantener todas las organizaciones y las buenas prácticas que hemos estado hablando. Vamos a la siguiente. Ahora voy a hablar de otro punto, ya que son los guardrails. ¿Ya? Y los guardrails son reglas ya preconfiguradas de seguridad y cumplimiento de operaciones. Entonces, además de esta configuración de los landing zones, que es un tema, cierto, súper importante, que vimos tal de que se crea toda esta base, ¿cierto? También podemos establecer como estas reglas, ¿ya? Que van a estar en todas nuestras cuentas o en y las podemos ir configurando para distintas zonas, ¿cierto? Porque a veces no necesitamos las mismas reglas para todos, pero al final podemos configurar estas reglas a lo largo de toda nuestra organización, ¿ya? Y esto, hay distintos tipos, se separa la verdad. En dos, ¿ya? Que hay unas que son preventivas, es decir, que tú no puedes romper, ¿cierto? Entonces, previene que algo pase, como lo dice totalmente el nombre. Entonces, si no me va a dejar hacer lo que esa regla dice, ¿ya? Entonces, estas van a estar siempre conformes, ¿cierto? Porque yo nunca lo voy a poder romper. Si yo digo, ejemplo, una preventiva sería dejar un bucket abierto totalmente público, nunca me va a dejarlo público, por ejemplo, ¿ya? Pero si es en ese mismo ejemplo, ¿ya? Fuera del otro tipo, que fueran las de detective, ¿ya? Esto es distinto. O sea, me deja hacerlo, pero me va a decir que no está conforme. Entonces me va a dejar abrir el bucket, por ejemplo, pero me va a decir que no es conforme. Entonces, estos son los dos tipos de guardrails, ¿ya? Las preventivas, ¿ya? Y las barandillas, y las que, bueno, ahí dice barandillas como guardrails, pero las que son como detective. ¿Ya? Las barandillas preventivas, ¿cierto? Esas las podemos hacer con organizations, ¿cierto? perdón. ¿Ya? Organizations nos ayuda, ¿cierto? Hacer estas single compliance policies, ya que ven ahí, nos ayuda a hacer estas políticas que nos impiden hacer romperlas o hacer los cambios o hacer lo que es. Ahí vamos a poder ver ejemplo, ¿ya? Y las de detección nos ayuda a AWS Config, que es otro servicio. Así, si se fijan, ves que usamos muchos servicios, ¿ya? CloudTrail nos ayuda, o sea, Control Tower nos ayuda a usar todos estos servicios. Y la detección con Config podemos detectar que algo cambió. ¿Ya? Entonces, si algo, podemos detectar que algo no está conforme. Y eso lo podemos, eso no es que tengamos que ir a cada cuenta a verlo, ¿cierto? Porque eso no sería escalable, no sería una buena práctica, pero podemos tener la cuenta central y ver qué es conforme y qué no está conforme según nuestras reglas. Y podemos ir haciéndolo ahí en detalle. ¿Ya? Y si vamos a la siguiente, deberíamos ver, hay unos ejemplos, si no me equivoco. Perfecto, buenísimo. Ya, entonces aquí
Es más fácil hablar con ejemplos. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pueden ser estas reglas? Una, ¿cierto? Aquí dice, bueno, no hacer en lectura pública los paquetes, etc., es el que les había comentado. ¿Cierto? Eso puede ser un guardrail. También otro guardrail sería que todos los usuarios root tienen que usar multi-factor authentication. ¿Ya? Otro que todas las cuentas tienen que tener habilitado CloudTrail y AWS Config, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, con esto no podemos preocupar de que todos tienen, porque imagínense, lo CloudTrail, si no lo habían escuchado antes, va guardando el logs de todas las llamadas APIs en la aplicación. Entonces, tiene un logs de todo lo que ocurre en una aplicación. Si alguien levanta una instancia, si alguien termina una instancia, si alguien levanta una lambda, cualquier cosa que ocurra, ¿cierto? Está como log. Y si que por alguna forma, por alguna razón, necesitamos ver qué ocurrió y una cuenta no lo tiene habilitado, ¿cierto? Va a estar todo en la cuenta esa de logs, pero de la cuenta habilitada. Y entonces, eso es importante, ¿cierto? Que cuando tengamos esta práctica de seguridad, no lo tengamos solo en la cuenta maestra, sino lo tengamos en todas las cuentas. Y estos son varios ejemplos. Y si quieren ahí más, ¿cierto? Podemos pasar un link o se pueden meter a la misma consola y pueden ver todas las que hay. ¿Ya? Pasemos ahí al siguiente punto. Este es un punto nuevo, que también igual lo hablamos, ¿cierto? Que es el aprovisionamiento de cuentas que sean como compliant. Ahí creo que está mal traducido, ahí, perdón, ¿cierto? No sé cómo la palabra, complacientes en castellano, ¿cierto? Pero que al final cumplan con todos nuestros estándares que nosotros definimos. Eso es lo importante. ¿Ya? Y necesitamos que esto sea automatizado, porque imagínate, tenemos que crear una cuenta y tenemos que agregarle todo lo que tienen nuestras otras cuentas. Se imaginan que no es muy escalable, no es muy práctico la posibilidad que se nos olvide algo, que algo no esté. Entonces, lo que nos ayuda Control Tower es automatizar este proceso. ¿Ya? Entonces, tenemos una fábrica ya de cuentas integradas, entonces podemos crear estas cuentas que ya tienen todo habilitado. Entonces, por ejemplo, que van a tener el CloudTrail habilitado, ya que tienen los ajustes de IP y tienen el default VPC. No es el default VPC que uno, cuando uno crea una cuenta, es el default VPC que nosotros definimos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, va a ser un aprovisionamiento de las cuentas según nuestros estándares, ya para que no tengamos que llegar a cada a una de ellas. Eso es un poco la idea, ¿ya? Bueno, pasemos ahí a lo siguiente. Eso es un poco ahí, ¿cierto? ¿Cuáles un poco los beneficios? Yo creo que lo he intentado, ¿cierto? Hablar y decir en cada uno de los puntos, ¿ya? Pero, y partimos de nuevo, llegamos al principio, ¿cierto? El poder tener esta gobernanza mientras estamos escalando, poder tener esta seguridad, ¿cierto? Pero al mismo tiempo no perder la agilidad, ¿ya? Y esa es la gracia de estos servicios, ¿cierto? La conformidad, que esté todo bajo norma, que tengamos seguridad, que tengamos toda la auditoría de todas las cuentas que tenemos mientras nuestra organización va escalando, pero sin perder la agilidad, el autoservicio, el tiempo en que podemos hacer las cosas, en que la gente de la misma empresa puede crear otra cuenta, que pueda crear servicios, que pueda hacer todo sin que esto salga, ¿cierto?, de la gobernanza. Entonces, ¿se imaginan que cualquier persona con esta fábrica de cuentas puede crear otra cuenta sin que salga la gobernanza, ¿cierto? Y eso nos hace más ágiles. Imagínate que si no estuviera solo una persona que sabe cómo configurar todo, tendría que ir a hacer la cuenta, ¿ya? ¿Se imaginan que eso no sería muy ágil? O que cuando se crea algo, se tiene que chequear, ¿cierto? Que es todo, que no infringe ninguna de estas reglas, ¿cierto? Con los guardrails. Guardrails nos puede ayudar, ¿cierto? Puede evitar que hagamos cosas que no ocurran, o si ocurre nos puede avisar. Ya entonces podemos ahí aumentar la agilidad, aumentar el autoservicio de las personas mientras tenemos toda la gobernanza de todas las cuentas y que no se nos escape. Ya, y eso es como lo que siempre vamos a hablar cuando hablamos de Control Tower. Si se fijan, al principio y al final es al final este beneficio y este cruce de poder tener estos dos mundos. ¿Ya? Vamos ahí a la siguiente, ¿cierto? Bueno, vimos, ¿cierto?, cómo habilitar, ¿cierto?, cómo habilitar Control Tower, Landing Zone, vimos
cómo provisionar, ¿cierto? Cómo provisionar las nuevas cuentas, cómo cuando provisionamos algo que esté seguro con nuestros guardrails. Y el último punto ahí, ¿cierto? El operar, cómo, qué hacemos en el día a día. Así que ahí pasemos al siguiente. Bueno, y aquí creo que vamos a ver el panel de control de supervisión. Ya aquí igual se los voy a mostrar en la consola, pero si se fijan aquí es un panel, voy a agrandar un poco la página para mí. Entonces vemos cuántas OU organizational units tenemos, cuántas cuentas tenemos, en este caso imagínate tienen 34 cuentas, cuántas de estas preventive guardrails tienen 28, ¿cierto? Las preventive, ¿se acuerdan? En las que no se pueden infringir, ¿cierto? Que prohíben que algo pase en sí, y tienen 12 de las detective guardrails, que esas sí pueden estar no compliant, porque esas son las que van, revisan, ¿cierto? Revisan si algo está compliant o no, no lo prohíben hacer. ¿Ya? Y ahí, ejemplo, podemos ver las distintas organizational units y podemos ver que la core, por ejemplo, está compliant. Buenísimo, ¿cierto? Con estas detective guardrails. Pero la de Project 1 no está compliant. Y obviamente ahí podemos, ¿cierto?, hacer doble clic y hacer un deep dive y ver por qué, en cuál cuenta, qué guardrail. ¿Ya? Y se fijan que todo esto lo podemos hacer de este panel de control de supervisión. ¿Ya? Buenísimo. Ya, siguiente. Y aquí ya terminando. Perdón, denme dos segundos. Ya, buenísimo. Ya, para terminar y resumir antes de mostrarles un poco la consola, ¿cierto? ¿Qué son las características clave y que ojalá que se queden, ¿cierto? Que se queden con esto, que si algún día ven un problema así, ya les haga, ¿cierto?, el clic como yo vi esto de Control Tower y esto me puede servir. Y ojalá que lo tengan un poco, ¿cierto?, en la cabeza cómo podemos ir implementando esto para ir apoyando. Uno, ¿cierto?, era las, ahí dice zona de aterrizaje, pero en general lo vamos a ver en inglés, que son las landing zones, ¿cierto?, que nos automatiza esta base para crear esta infraestructura con las mejores prácticas de AWS. Las que ahí dicen barandillas, pero también muchas veces lo van a escuchar en inglés, que son los guardrails, ¿cierto? Para esta gestión de las políticas, ¿cierto? Que están estas que son preventivas y estas que son como detective, que detectan. También que podemos la fábrica de nuevas cuentas de aprovisionamiento, ¿ya? Tener el control para tener visibilidad de todo, porque imagínense tengamos esto, pero no tenemos visibilidad, o tenemos que entrar a cada cuenta. Si se fijan en otro ejemplo, en 34 cuentas. Tuviera que entrar a 34 cuentas para saber que algo está mal. Se nos puede pasar, ¿cierto?, tener un panel de control con visibilidad. ¿Ya? También, si se acuerdan, que vimos el single sign-on para gestionar la integridad de las identidades del acceso, ¿cierto? Entonces, para poder integrar el acceso a todas nuestras cuentas con el single sign-on. Las preconfiguraciones de auditorías de cuenta, ¿cierto?, que van con los guardrails. Y las supervisiones y gratificaciones que las podemos integrar solo con nuestros guardrails o con el panel de control. Y también hay temas que les puedo mandar, ¿cierto? De podemos actualizar, usar otros servicios de AWS para tener actualizaciones automáticas también en nuestro servicio. ¿Ya? Eso es un poco ahí el resumen. Ahí me confirma, ¿cierto? Esta es la última diapositiva para pasar a la demo, ¿cierto? Mostremos ahí. Que no puedo ver la que sigue. Ah, perdón. Me queda. No puedo ahí ver las diapositivas que quedan. Ya como, bueno, los precios y disponibilidad, ¿cierto? Ahí está en las regiones ahí que está disponible, ¿cierto? Eso es siempre importante ir revisándolo. AWS y la tecnología en sí, ¿cierto? Va avanzando tanto que es muy útil ir siempre ir revisando en qué regiones está actualizado. Ya. Y eso es otro tema, que es, si se fijan, Control Tower es un servicio que nos ayuda a organizar muchos otros servicios, nos ayuda a implementar las mejores prácticas con otros servicios. Ya, entonces no hay un cargo adicional por Control Tower en sí. Ya Control Tower no es un servicio que se pague en sí, pero si lo activamos y activamos CloudTrail, ese tiene un costo. Si activamos, ¿cierto?, los guardrails que tienen config, también tiene uno. Ya, y eso es lo que dice un poco a la derecha. Entonces, es para tener claro esa diferencia que Control Tower en sí no tiene ningún costo. Pero eso, si hacemos el clic, igual ahí tener claro que
va a ayudarnos a implementar todo este otro mundo de servicios que sí pueden tener. Hay un costo. Ya, así que para ahí dejar eso claro. Vamos a ir a la siguiente. Buenísimo. Ya. Porque es cierto que hablamos que esto era una introducción. Y siempre hay tanto más que aprender y ojalá que tengan muchas, muchas ganas de aprender más de AWS en general, de tecnología y este tema en sí. Ya, entonces ahí les dejo tanto un laboratorio de Control Tower que ustedes pueden probar, ya, y distintos blogs que hablan, ¿cierto? Y van un poco más en profundidad en los puntos que vimos, ya. También hay un video, hay distintos videos, ¿cierto? Perdón. Hay videos y videos instructivos, así que ahí están los links. Y bueno, no sé si alcanzan a escanearlo. O, bueno, si no, igual, no sé si hay otra forma de entregarlos ahí y después me pueden ayudar. Pero ahí están un poco los QR, ¿cierto? Para que ustedes puedan ahí buscar más información. Bueno, de todas formas, no siempre nos pueden escribir a mí o a AWS Women Colombia, me imagino a mí también, de si quieren aprender más, si tienen dudas. Pero hay algunas... algún material, ¿cierto?, para que puedan seguir explorando un poquito más y hacer como un deep dive en cada uno de los temas, ¿ya? Así que eso, buenísimo. Ya, ahora pasemos a la demo, ¿ya? voy a compartir pantalla. Share screen. Sí. Ay, perdón, perdón. Perdón, es que sin querer apreté block en vez de allow y ahora tengo que ir a configuración, es que no sé dónde está. Hola, Mar. Se cayó Cata un rato. De regreso. Hola, Rolín. Hola, Cata. Hola, Cata. Hola, Cata. Ah, y siendo, yo pudiendo compartir pantalla, nada que... ya está. Dejamos en... sí. Uy, perdón. Deme dos segundos. Dale. Perdón por la tos. La verdad, yo no estoy tan enferma, pero la tos sí. No tengo. pero sí, se va con la toda, pido perdón ahí por la foto. Pero ya, ella compartió pantalla. Sí, con el bueno, con voy a... sola, porque, dale tranqui. ¿Se ve la pantalla? ¿O todavía no? Sí, se ve, sí se ve. Ah. Solo pon tu consola para que yo pueda proyectar la consola. Por favor. Sí, puedo proyectar la consola. Creo que está. Sí. Se cayó. Hola, Mar. Hola. Bueno, pues en lo que Cata vuelve. Ya regresó, lo vemos de nuevo. Sí, pero estoy en backstage. Ya. Hola, Cata. ¿Ya? Ahora, de verdad, también lo fui yo de repente, no sé qué pasó. Ya. Voy. Mar, cuéntanos que se viene el bootcamp de Python, ¿verdad?
Sí, están las inscripciones abiertas. Bueno, para los que de pronto no nos acompañaron en la rifa del martes, hace poquito abrimos una, es que abrimos unas. Abrimos las inscripciones para nuestro bootcamp parte 2 de Python. Lo va a estar dictando nuestro gran Gary. Gary es un desarrollador súper experimentado, senior. Nos va a estar enseñando. Vamos a tener varias sesiones. Gary. ¿Qué? Nuestro teacher Gary. Super teacher Gary. Va a estar dándonos varias sesiones para mejorar todos nuestros skills en Python. Yo creo que lo voy a estar tomando porque, ajá, hay que seguir trabajando en la carrera. Entonces vamos a estar en nuestras redes, estamos compartiendo el evento, el formulario de inscripción para que se inscriban, se apunten, se sumen, nos conozcamos, creemos más comunidad. Y también les vamos a compartir, en caso de que lo deseen, los apuntes o las partes del curso anterior para que se pongan al día y estén pues súper on fire en lo que se viene. Entonces, Cata, creo que... No, pero bueno, no sabía, así que... Fan de Python, yo siempre aprendí... primero que aprendí a programar fue en Python en la universidad, así que como yo siempre lo voy a tener un amor eterno, sí, en Python. Yo lo aprendí, siempre, pero lo olvidé, así que si son como yo, los esperamos en nuestro bootcamp de Python. Gracias. Ya les compartimos el link de inscripción. Cata, ¿cómo te ayudo? No, ahí está bien. Si se ve mi pantalla, ¿todo bien? ¿Se ve la consola? No, no le has dado share. Ay, ¿por qué? Perdón. Dale frente. ¿Cómo te saliste y entraste de nuevo? Se cayó ese share. Ahora sí. Ahora sí, ya terminamos. Sí. Listo, bueno. Bueno, sí, ahora sí lo logramos, amigos. Entonces. Lo logramos. Bueno, voy a hacer en esta demo, va a ser en modo, ¿cómo se llama? Como esos programas de la cocina, donde se fijan que, ¿cierto? Hacen la receta, la ponen en el horno y en el segundo sale. Ya, porque hacer todo el setup demora, demora, ¿cierto? Puede llegar a demorar hasta como una hora. Entonces, les voy a mostrar como en una parte cómo se ve, cómo se puede hacer, a dónde se hace. Y después cómo se ve cuando ya está el setup, ¿ya? Así que esa es un poco la idea. No sé qué tan familiarizados están con la consola, así que en verdad voy a partir desde donde uno abre la consola. Ya voy a partir aquí. Ya, bueno, acá está la región, ¿cierto? Y bueno, acá están los servicios que yo visité recientemente, pero puedo buscar los servicios acá o acá. Personalmente yo siempre lo busco en el buscador, pero voy a ir por acá. ¿Cierto? Entonces voy a ir al Control Tab, que es el servicio que hemos estado hablando ahí los últimos 50 minutos. Ya. Bueno, acá hay más información, ¿cierto? Documentación, FAQs, por favor, ahí si quieren hacer un deep dive, por favor. ¿Cierto? Acá están todos los otros servicios que trabajan con Control Tower. Control Tower es un servicio que nos ayuda a otro. Entonces está el Organization, el Single Sign-On, el Config, Service Catalog, Cloud Formation. ¿Ya? Mira, ahí hay más. ¿Cierto? Si se fijan. ¿Ya? Así que, bueno, no vamos a hablar de todos porque si no nos volveríamos locos. Pero ojalá que ahí puedan ir a explorar. ¿Ya? Entonces vamos a hacer el Setup Landing Zone. ¿Ya? O sea, acá un poco del pricing, ¿cierto? Lo que vimos. Ya. Yeah. ¿Cierto? Que no tiene un... el Control Tower como sí, ¿cierto? No tiene un costo adicional, pero sí todos los servicios que vamos a hacer. Entonces, que vamos a usar. Ya. Yeah. Entonces, tenemos, bueno, elegimos la región. Ya. Yeah. Aquí podemos, ¿cierto? Negar el uso de regiones, pero no lo vamos a trabajar. ¿Qué otras regiones vamos, en qué vamos a trabajar? Ahora vamos a North Virginia, ¿cierto? Pero ¿en qué regiones también vamos a tener gobernancia, ¿cierto? Entonces, ahí podríamos poner más horas que necesitará. Ya. Y acá, si se fijan, se acuerdan que iban a haber dos organizational units, ¿cierto? Una que era el foundational, donde iban a estar las dos cuentas que vamos a crear, ¿cierto? Las del... Perdón. Las de log y la de auditoría, ¿ya? Y eso, bueno, le podemos cambiar el nombre, aquí le pusimos security, se le pueden poner el que quieran, es el que viene como default, ¿ya?
y ahí es donde se va a crear la cuenta de logs, es donde se van a recopilar todos los logs de todas nuestras cuentas, y en la auditoría, donde vamos a tener auditoría y tener permiso, ¿cierto? De, tanto escritura, lectura, programática, todas nuestras cuentas, ya, para poder hacer auditoría. Eso es el foundational, y el adicional, ¿cierto? Es donde ahí podemos, vamos a poder crecer, expandirnos, hacer al final todas las cuentas que vayamos creando. Ya, voy a poner next. Ya, esa es la cuenta que lo maneja, ¿cierto? Esto está de donde lo estoy haciendo. Y voy Cata, a... Dime. Perdona que te interrumpa. Estás conectada a la VPN. Puede ser. A ver. Porque se te cortó un poquito la pantalla. Entonces, si tuvieras que verte propia y no se te cae la cuenta de AWS. No, no estoy conectada a la VPN, pero voy a hacer... A ver. Me desconecto, vale. Porque ahora puse la otra pantalla al otro lado y estoy viendo de que se ve muy mal. No se ve. Sí, se mira un pedazo como cortado. Sí. Prueba a darle share, pero en vez de pantalla completa solamente tu Firefox, es verdad. ¿Será este? No. Ahí sí. Ahí. ¿Ven bien? ¿Se ve mejor? Te comparto. Prueba, muévete. Sí, ¿verdad? Ahí lo veo. Marmo, ¿tú firmas? Quiero volver sí. A... Sí, ahí estamos. Ya. Bueno, gracias, ahí estamos. Obvio, perfecto. Ya. Volví atrás, así que no sé si no vieron esto, pero cierto, el pricing, en qué regiones vamos a trabajar, en qué regiones vamos a permitir, en qué regiones vamos a tener la gobernancia. Pasé rápido porque lo vi antes y no sé si se vio bien, ¿cierto? Acá, de nuevo, ¿cierto? Las dos U que se van a crear. Una de seguridad, donde vamos a tener nuestras dos cuentas, ¿cierto? De logs y de auditoría. Y nuestra cuenta OU adicional, donde ahí nosotros podemos crear todas las otras de desarrollo, las de cuenta de producción, todas las cuentas que vayamos a crear, ¿cierto? Para hacer al final nuestro negocio y correr nuestras cargas de trabajo. Y también le podemos cambiar el nombre. Ya. Voy a poner next. Aquí es la... account management, ¿cierto? Como el root account, donde va a estar todo el billing, ¿cierto? El management de todas las cuentas, que es donde estoy creando. Y acá están las dos cuentas que les he mencionado muchísimas veces, ¿cierto? Una es la cuenta de Log Archive, que mantiene todos los logs, ¿cierto? Tiene al final un repositorio de todas las actividades, ¿cierto? Y configuraciones de todas las cuentas, acá mismo lo dice. Y podemos crear una nueva cuenta o usar una que ya existe, ya que esté dentro de la organización. Y un poco lo mismo de auditoría, ¿cierto? Entonces, aquí dice que es cierto, seguridad y compliance para tener acceso a todas las cuentas de la organización. Ya. Aquí nos puede ayudar para usar KMS. No quiero lanzarlo aquí, pero a ver si puedo poner next sin que se lance. Ah. Es verdad. Tengo que... Sí. No quiero crear más cuentas. Pero voy a hacer, a ver si, para que veamos el review al menos, ya. Ya, y aquí vamos a llegar, ¿cierto? Y aquí es un review, ¿cierto? De las regiones que no permitimos, de las regiones adicionales que estamos, que vamos a tener las configuraciones y gobernanza, de la home region, ¿cierto? De las dos OU que estamos creando y las dos nuevas. Y las cuentas que estamos creando, el management account, ¿ya? Y aquí, bueno, tenemos que decir, ¿cierto? Que estamos entendiendo que esto se va a crear y va a crear todos los recursos, ¿ya? No voy a hacer el setup landing zone porque se demora mucho, pero voy a cambiar de cuenta y les voy a mostrar cómo se ve, ¿ya? Denme 2 segundos que tengo que cambiar de cuenta. Voy. Ahí estos settings, yo tratando de habilitar el... Ahí se... Acá vamos a actuar ya como si fuera la misma cuenta de antes. Esta, la verdad, es una cuenta que está más vacía, es una cuenta que crees para esta, así que si se fija, se ven menos servicios recientes y todo, pero vamos a asumir, ¿cierto? Que yo apreté el clic y esperamos, ya ahí pasó la hora, ¿cierto? Y vamos a ver ahí qué pasa un poco con Control Tower.
¿Ya? Ya, buenísima, ¿cierto? Imagínate, acabamos de aceptar y se acabó de funcionar. Ya yo lo activé hace poco, así que por suerte no borré este mensaje para que lo pudiéramos ver. Ya. Entonces podemos ver, ¿cierto? Todo lo que hizo setup nuestro control tower. ¿Cierto? Hizo dos organizational units, hizo las tres pre-shared accounts, la root, donde estamos, ¿cierto? La, el logs y la auditoría. Tiene un directorio preconfigurado, ¿cierto? Y single sign-on access a todas nuestras cuentas. Y 20 preventive guardrails, ¿se acuerdan? Esas que no se pueden, que siempre están, que nos evitan hacer las cosas, ¿cierto? Que son enforced. Y dos detective guardrails, ¿ya? Entonces, allí podemos también agregar cuentas que ya existen a nuestro control tower, ¿ya? Así que eso es un poco lo que hizo. ¿Cierto? Y aquí tenemos un resumen. Nosotros tenemos hartas menos cuentas que las que mostré, ¿cierto? En el dibujo. Tenemos dos OU, tres cuentas. Ahí las guardrails que tenemos, ¿cierto? No tengo nada no compliant porque la verdad no tenemos nada en las cuentas, ¿cierto? Pero acá están todas nuestras cuentas, todo lo que está, están compliant, ¿ya? Un poco un resumen de lo que ocurre, ¿ya? Y todo esto también lo podemos ver acá, ¿cierto? Todas las organizational units, podemos crear una, ¿ya? Ahí creamos una organizational unit y decirle cuál es el parent, ¿cierto? De organizational unit. Son las cuentas que tenemos, ¿ya? Acá si se acuerdan del account factory, ¿cierto? Es donde las configuraciones para crear nuevas cuentas, ¿cierto? Para que se creen nuevas cuentas que estén en nuestra organización, estén dentro de todo lo que estamos haciendo en Control Tower. Ya, ejemplo, acá podemos editar el Network Configurations, ¿ya? Entonces, cuando la default PPC va, no va a ser la default PPC, va a ser la que nosotros, ¿cierto? Estimemos, por ejemplo, ¿ya? Y Guardrail, ¿ya? Y acá están las que vimos. Y aquí tiene otro punto que no lo expliqué, que va a ser bueno explicarlo ahora. Además de ver que es cierto que pueden ser preventive o detection, también pueden ser mandatory o elective. Y como ahí dice, ¿cierto? Mandatorias o electivas. Y hay unas que son mandatorias. Ya. Entonces, no las podemos quitar, no las vamos a poder quitar. Ya. Y otras son electivas, que esas las podemos quitar. Ya. Entonces, ahí aquí podemos, por ejemplo, ver todas las guardrails y después vamos a ver, poder ver todas las que no se están cumpliendo, ¿cierto? En nuestras distintas OU y nuestras distintas organizaciones. Perdón. Un poco lo quería mostrar. Quería mostrarles último, es un poco el single sign-on, cómo funciona. Que lo configure. Bueno, les va a llegar dos mails para configurarlo. Y a ver... Ya. Entonces les va a llegar, cuando les llegue, les va a llegar un correo para donde le hacen clic, ¿cierto? Y les va a abrir para configurar el single sign-on. Y bueno, eso es como para partir, ¿cierto? Después uno ahí lo escala a los usuarios. Pero para que se vean cómo ve, cómo se ve cuando yo hago el login, ya, ¿cierto? Single sign-on. Y aquí, bueno, en este caso, ¿cierto? Yo tengo todos los permisos, entonces aquí puedo tener permisos a las tres cuentas. No todos deberían tener, ¿cierto? Todo el permiso a todos los roles. Aquí se fijan los que ya creó, ¿cierto? Administrator Access. Ya, a estas distintas cuentas. ¿Ya? Pero estos accesos se pueden granularizar, pero es un poco para que vean cómo se ve el single sign-on. Eso en verdad les quería mostrar hoy día. La verdad, Control Tower y todos los servicios tienen un mundo para meterse. Y si se fijan, Control Tower también tiene tantos otros servicios que uno puede hablar de mucho detalle. Así que ojalá les interese, ojalá les ayude, les sirva y quieran ahí explorar más. Así que eso un poco les quería mostrar hoy día. Así que ahí invito a Mar de nuevo hoy a la pantalla. Voy a dejar de compartir. Perfecto. Ay, bueno, y como no todo es trabajo y no todo es técnico, también es bueno, sí es trabajo, pero a veces el trabajo también es bueno contarlo desde las anécdotas, ¿cierto? Cuando yo conocí a Cata en TQ, tenía unas anécdotas súper interesantes para contarnos, porque su internship pasó en un lugar genial, con panoramas geniales. Entonces, bueno,
primero, Cata, quería que nos contaras, bueno, que les compartieras un poquito de lo que fue tu experiencia del internship, dónde lo hiciste, qué fue lo que hiciste, porque sé que para ellos también va a ser súper interesante saber de eso. Y bueno, y luego toda otra pregunta. Perfecto, bueno, voy. Bueno, el internship lo hice en la ESO, que es el European Southern Observatories, que al final son los observatorios que controlan como la Unión Europea. No sé si es perdón, me puedo equivocar si es necesariamente la Unión Europea o países de Europa. Ya puedo revisarlo, creo que son ahí. Pero al final son países de Europa, ya que se juntan para hacer observatorios en el hemisferio sur. Ya, y no sé si saben, Chile es un país increíble para los observatorios. La verdad, en el sur de Chile, en el desierto, tiene cualidades que son increíbles para ver las estrellas. Tenemos observatorios increíbles. Tenemos el observatorio óptico más grande del mundo, que es el donde yo estaba, que les voy a contar un poquito, que se está construyendo uno al lado que va a ser más grande. Está ALMA también, que es un radiotelescopio, que no sé si es el más grande, pero es uno, la verdad, que ha apoyado mucho, que no sé si lo han escuchado, que ALMA es... lo ve la ESO, que es la europea, lo ve Estados Unidos, no sé qué organización ahí me puedo equivocar, pero lo ve Estados Unidos y Japón, y es un proyecto de esos tres países, que es el radiotelescopio, y bueno, hay muchos más, pero yo creo que el que yo estaba, que es el BLT, que es el telescopio óptico por ahora, el más grande del mundo, y ALMA son los más famosos. Bueno, y entonces se imaginan que yo estaba en medio del desierto, porque el telescopio no puede estar cerca de la ciudad. Uno de las cosas necesarias para que entre un buen lugar para un telescopio es que no haya luz, ¿cierto?, externa, que no haya luces de ciudades, ¿ya? Eso es uno de los criterios, hay muchos, pero ese es uno de los criterios. Otro es que sea un lugar que no tenga mucha humedad, entonces el desierto se imaginan que le va muy bien con eso. Pero no, perfecto para que no haya humedad. Sí, pero uno se te secaba todo, era terrible. Me acuerdo que hasta cuando llegabas te dan como lipsticks, como de regalo, como de seguridad, porque uno... La resequedad estaba fuerte. Bueno, dame uno, Cata. Porfa, mientras Cata nos va contando, pues se pueden ir uniendo a nuestro juego de Kahoot, se pueden ir sumando para que igual aquí sigamos dándole el chisme mientras tanto. Buenísimo, sí. Bueno, fue una experiencia increíble, pero se imaginan que la gente que trabaja ahí es gente increíble que descubre cosas, la verdad, asombrosas. Aprendí un montón de astronomía, no los aburriría con esa hora, pero aprendí un montón. Hay gente que le ha dedicado su vida a eso. Como cosa entretenida, no sé si era la película de James Bond. Hay una película de James Bond que se llama Quantum of Solace, o Solace, no sé cómo se llama, pero una que es en el desierto, y ahí dicen que es en el desierto de Bolivia la película. Pero es el desierto de Chile, y una de las últimas escenas donde está en un hotel y el hotel explota y todo, es sobre el observatorio, así que yo pude alojar el hotel de James Bond. Así que después les puedo mostrar, ahí si lo buscan como Hotel Quantum of Solace o el hotel del VLT, ahí está, y así que pude alojar el hotel de James Bond, y una trabajamos en turno, y si tú ibas en la noche en el observatorio, yo sentía que estaba así como en la NASA, así de películas, como toda la... Era espectacular. Así que aportar un granito de arena y hice analítica. Tomé muchos datos históricos y hice analítica y para poder ayudar. Empezó el Kahoot, así que no quiero más. ¡Sí! Pues el bueno, vamos a ver quién se gana hoy esa gift card. ¿Por qué utilizar AWS Control Tower? Suena el redoblante, a ver quién hoy se nos lleva la gift card para la casa. Estandarizar el aprovisionamiento de cuentas, la rojita, crear OAuth, la azul, centralice la administración de políticas, el amarillo o el verde para levantar recursos en una sola cuenta. Voten ya. A la próxima transmisión. Si no, se voten cualquier cosa. Tiene un trick, así que hay una que... Es como media tricky, le hice un poco de maldad para que separara los servicios, así que con cuidado. Así se da cuenta cuál es la que fue media malvada. Estos speakers vienen con maldad incluida, imagínense. Hola, solo para recordarles que son vouchers de consola para los tres primeros lugares.
Voucher de consola para... Sí. No sé, Cata, si quieras de pronto dar alguna realimentación respecto a esta pregunta. Ya, ¿cierto? Bueno, en estandarización de previsionamiento de cuentas, es lo que vimos, ¿cierto? Que podíamos hacer este estándar de las nuevas cuentas para que cuando se creara una cuenta ya tengamos este estándar. Así que eso sí, definitivamente. Para centralizar las administraciones de las políticas, ¿cierto? Vimos cómo centralizar todas las reglas, todas las políticas, todos los logs, así que buenísimo. La que yo dije que es media malvada era la de crear OUs, porque, ¿cierto? Nos ayuda, o sea, vemos que hay OUs y crean, pero al final eso es organizations, es otro servicio. No sé lo vimos la vez pasada, lo vi yo. Así que usamos otro servicio, ¿cierto? Entonces, ahí para separar, pero esa, yo sé que fue media malvada, pero se usa en Control Tower, pero organizations. No se hace en Control Tower. Listo, vamos a ver quiénes quedaron en los primeros tres puestos. Karen llevando la delantera, después siguió Cloud. Ahí vamos a ver. ¿Qué es una landing zone? O rojito. Un punto de partida para el nuevo desarrollo neto y experimentación. Azulito. Una lista de tareas para realizar cuando comienza una migración. Amarillo, un punto de partida para migrar aplicaciones. O verde, un entorno que fijo que no permite iteración a lo largo del tiempo. Voten ya. Recuerden que el tiempo también suma cuando jugamos Kahoot, así que es importante que respondan rápido. Cata, tenemos 15 segundos para que nos cuente lo de James Bond. Me quedé enganchada. Tenemos 15 segundos, Cata. Ahora tengo 5. No, bueno, en la siguiente pregunta, pero sí nos tienes que... Listo, Cata. ¿Algo para decir respecto a esta pregunta? Bueno, hay cierto que es un punto de partida que puede ser para migraciones o para un desarrollo nuevo, ¿cierto? Y experimentar, así que hay las dos que están bien. Los que se equivocaron en las otras, ¿cierto? No es una lista, se puede usar para migración, pero no es una lista de qué hacer. Y sí se puede iterar y se puede cambiar a lo largo del tiempo e ir escalando. Así que eso es súper importante que sepan que sí se puede iterar. Ya, así que, listo, vamos a ver. Clau, dale siguiente, pero déjanos ver cómo están marcados, por favor. Karen sigue llevando la delantera, Clau sigue por debajo, Dab está ahí, como que se supera a Clau. Vamos a ver esto, esta es la última pregunta, vamos a ver cómo cierra este marcador. Selección múltiple, o sea que aquí pueden escoger varias, tengan eso pendiente. ¿Qué tipos de guardrails existen? Rojo de análisis, azul de detección, amarillo preventivas, verde en Spanglish de correction. Perdón. Estaba súper bien en Spanglish. Bueno, mientras ustedes responden, Cata nos va a terminar de contar la historia de James Bond. Sí, James Bond. Ya que la película, hacen todo un show del agua y hay un hotel en el medio del desierto espectacular que... Bueno, tiene la pelea final y todos, bueno, se matan y todo explota. Y la cosa es que, como se imaginan, nosotros trabajamos en turnos porque queda muy lejos. Entonces tenemos que vivir en algún lugar cuando uno trabaja allá. Entonces, y lo hicieron increíble. Y es un hotel increíble que está hecho para que la luz no moleste. Entonces está como mitad enterrado en la arena, en el desierto. Y ahí uno tiene la suerte de dormir y estar mientras trabaja, mientras está el turno. Así que... ¿Qué? No, un destino para ir al hotel. Se puede ir a ver, por si acaso, se puede ir a ver, si vienen a Chile, así que. Cata les hace tour para ir al hotel. Ahora entonces, Clau, antes de que le dé siguiente, demos aquí pues una aclaración porque análisis y corrección no entrarían dentro de los guardrails, por favor. Exacto. ¿Cierto? Si se acuerdan, habían dos tipos, una que son las preventivas, las que no nos dejan hacerlo, entonces nunca pueden no estar compliant, ¿cierto? Previenen que hagamos cosas, y viene el nombre, y las de detección detectan como si algo está correcto o no, o está de acuerdo a nuestras reglas, ¿ya? Entonces algo puede estar compliant o no compliant, ¿ya?
de corrección y de análisis no existen, ya las que son preventivas y de detección, y si hay algún otro tipo pueden ser las obligatorias y las que son recomendadas, ya, pero las otras dos no existen, para que lo tengan claro. Listo, ahora entonces, vamos a ver cómo quedó esto. Tercer lugar para, uy, bien, esto siempre tiene cambios sorpresivos. Uy. César, yo espero que Karen haya ganado, pues, porque la vi hoy motivada. Eso, Karen, felicitaciones. Bueno, el día de hoy tenemos estos maravillosos tres ganadores. Les estará llegando a su correo, creo. No, creo que es mejor que nos escriban a nuestras redes su correo, nos cuenten su correo para nosotros mandarles el voucher para que lo gasten en consola, para que hagan laboratorios, para que hagan el laboratorio que Cata nos compartió el día de hoy, para que conozcan y demás. Antes de irnos, yo tenía otra pregunta para Cata. Ya, dime. Solo antes que vean la pregunta, sí, por favor, escríbanos al correo. Con el pantallazo de que ganaron en uno de esos primeros tres lugares y nosotros vamos a estar reenviando el voucher. Y eso sería todo. Dale, gracias. Y bueno, la última pregunta es que Cata entró a WS por medio de un programa que se llama TQ, pero yo estoy segura, estoy segurísima que casi nadie lo conoce, entonces quisiera, Cata, que nos cuentes un poquito de qué es TQ, de dónde te enteraste y pues cómo más o menos fue el proceso. Para que también se antojen, se animen y miren si es la oportunidad para ustedes. Igual, Alberto y Mar también nos conocimos ahí, así que me va a tener que... Va a ser que también responder la pregunta, soy entrevistadora y respuesta. Y va a ser una... No, me parece trampa, yo te la tiré a ti. No. Bueno. Yo parto, entonces, es cierto. TQ es un programa, yo creo que la palabra trainee, al menos en Chile, es la que se acomoda más como cómo funciona este programa. Ya es para gente tanto recién graduada o con, creo que 0 a 2 años de experiencia, puedo equivocarme, pero gente entre recién graduada y recién trabajando. Y este programa te ayuda, ya dura un año, donde los primeros 6 meses es de estudio. Ya nosotros estábamos con distintos compañeros. En nuestro caso tuvimos la suerte de países de Latinoamérica, así que yo estaba con Mari y con muchos otros compañeros y aprendimos por 6 meses. Hicimos mucho trabajo, pero mucho aprendizaje. Y después de esos 6 meses ya nos pasamos a trabajar como Solution Architects y otros roles. También, ¿cierto? Está en nuestro cohort había Solution Architects y Professional Consultant. Pero creo que, si no me equivoco, también hay más. También hay CSMs. Hay CSMs y depende del país, también pueden haber ventas o technical trainers. También, ¿te acuerdas? En Brasil había technical trainers. También hay. ¿Ya? En nuestro caso, Solution Architects, pero TQ al final es como para todos los roles técnicos. Y ahí es una forma esto de acelerar la carrera, de poder entrar a un rol técnico que la verdad, al menos en mi caso, no podría haber entrado directo sin todo el aprendizaje que tuve estos 6 meses. Aprendí un montón y me ayudó un montón para poder entrar al rol como en el que estoy ahora. Así que es una oportunidad increíble. Yo, la verdad, entré sabiendo muy, muy poquito de nube. Había levantado un S2 una vez y había sufrido mucho. Esa había sido mi experiencia. Así que los animo. Si es algo que se ajusta con lo que ustedes quieren, que lo revisen. Ya. Y después de esto, bueno, de este 6 meses de aprendizaje, uno entra 6 meses al equipo, al rol que postulaste y que elegiste y que se ajusta más a ti. Y empiezas a trabajar. Y bueno, en eso estamos. Yo y Marcio, esto llevamos más de un año, creo que, trabajando como 2 años en OLS. Oye, yo casi llevo un año y medio, entonces, ya trabajando. Y bueno, y comienzas a trabajar y a hacer tu carrera en OLS. Increíblemente, no sé cómo hemos durado tanto, mentiras. Bueno, gracias, Cata, por acompañarnos el día de hoy. Valoramos mucho tu compañía, a pesar de que sé que tienes una tos y es incómodo atender así, pero creo que es mucho más valiosa tu asistencia. Por eso. Ahora entonces, les quiero contar que vamos a tener nuestra próxima sesión, como les dije, este mes de junio. Que de hecho la sesión de hoy la movimos una semana, por lo que Cata la semana pasada estaba un poco menos mejor. Entonces, en la próxima sesión será el 16 de junio, o sea, en 15 días.
vamos a estar viendo lo que sería conocimientos iniciales de Amazon DynamoDB. Nos va a estar acompañando la Cloud Software Engineer que trabaja en Intel, Adriana Díaz Ávila. Adriana va a estar, pues, acompañándonos y contándonos acerca de qué es Dynamo, cómo funciona y demás. Y entre los agradecimientos de hoy vamos a ver a Paula Sánchez, que nos apoya con la parte de las diapositivas, Lady, Ángela, Pilar Pinto, Sari Libreros, su host del día de hoy, Nicole, Carmiña y Zoraida. Como dirían en la televisión, sin estas personas no sería posible tener estas presentaciones ni todo lo que ustedes ven acá, el trabajo tras bambalinas. Es un trabajo muy fuerte de parte de nuestra comunidad que con mucho amor entregamos para ustedes. Los esperamos entonces. Porfa, ayúdenos a mejorar. Si tienen algún tema que quieran aprender, si tengan algo más que les gustaría ver, si creen que de pronto el tiempo de la duración de los eventos, lo que sea que nos quieran compartir, escaneen este código QR y pues por ahí nos comparten sus comentarios. Denle like, suscríbanse, síganos en nuestras comunidades. Constantemente estamos compartiendo información de valor, estamos compartiendo novedades, ofertas laborales, temas nuevos o cosas que van saliendo, por ejemplo, en AWS. Hay de todo por acá. Somos una comunidad. Si se quieren inscribir también, nos dicen, nos inscriben, nos hablan, nos chatean. Si quieren que les demos charlas, también nos dicen. Bueno, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Acá les dejamos este codiguito QR para que lo escaneen. Nos encuentran en todas las redes como AWS Women Colombia. Sí, somos AWS Women Colombia. Aceptamos todas las nacionalidades. Así que si usted tiene ganas de construir comunidad, súmese. Es muy bienvenido. Siempre recibimos todas las manos. No importa su género ni su identidad sexual, acá los queremos a todos mucho. Y bueno, no, gracias Cata de nuevo por acompañarnos hoy. Estuvo súper chévere todos los chismes que te saqué hoy. Espero ustedes también lo hayan disfrutado, se hayan entretenido, compártanlo con sus amigos, con sus amigas que quieran aprender de AWS. Este contenido en español creo que es muy escaso en general encontrarlo en internet, entonces aprovechenlo. Y nada, denos mucho amor, como dirían ¿cómo se llama esto? Los influencers. Like, compartan, suscríbanse. Los esperamos dentro de 15 días. Gracias. Gracias.